Muy buenas noches, Infoguerers. Bienvenidos un jueves más a Infoguerers. Como veis, sin novedad con el plató. Seguimos retransmitiendo desde casa, pero no pasa nada. Estamos aquí, al pie del cañón, para intentar acercaros todos los jueves la actualidad de los Fogueres. Y después de este parón de Semana Santa, que por cierto, espero que hayáis disfrutado muchísimo, por fin qué ganas había de poder salir a la calle, de ver nuestras muestras de fiesta de cultura en la calle y de que los alicantinos llenáramos la ciudad con esas ganas que teníamos de fiesta y de primavera. Los siguientes seremos los Fogueres, ya lo tenemos todos más que claro que junio ya está ahí. Hoy vamos a dedicar nuestro programa íntegramente a ese certamen que requiere, que merece y que debería acaparar tanto protagonismo por todo el arte que derrochan los Fogueres sobre el escenario. Es el certamen de teatro que tuvo lugar justo el día antes del Domingo de Ramos y que, por tanto, como hicimos el parón, no pudimos dedicarles el jueves pasado. Pero hoy estamos aquí para acercaros las mejores imágenes de ese certamen de teatro. Un certamen que dejó mucha risa, muy buen humor y, como os he dicho antes, mucho arte. Vamos a ir viendo pequeñas píldoras de esas obras de teatro que actuaron, de esas 5 comisiones de Fogueres que nos entretuvieron en esa tarde de sábado y que luego pues recibieron sus correspondientes premios por parte del jurado. Comenzamos con la foguera de Seneca Autobusos, el 5º premio del certamen de este año, con la obra El Diumenge de les Paelles, dirigida por la foguerera de Seneca, Amparo Tres Áncoras, que bueno, nos cuenta un poquito cómo es el transcurrir de ese domingo de paellas en el Parque Lo Morán, con muchas de las cosas que ya todos bien conocemos. Disfrutadla. ¿Aún por semanas? ¿Y a qué tiempo ahora? ¿Y qué esperáis trobarte? Che, al mes un joquet a dormir por domba. ¡Qué hombre! ¡Que no se enteres! Eres el no sé que les dicen en el concurso de televisión. ¿Qué? Pero si al mes... Pues, para ellos no comienzan a fijar una. ¿Y son? ¿Y no? ¿Es de o no? Pues dará una, Dios. Y a comisión, pero a mí que el dicho. Ah, sí. Ahora. Mira, ahora, vas a vender los discos estos, ¿no? Sí. Mira. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira. Ya, arreglado. No, hombre. ¿El dónde es por? Ahora si ves taller, ya te mire mi hermano. Bonita, no te enfades, venga, tira la foguera más guapa de toda la cara. Venga,
Guapa, ¿cuál es el bigote? ¿Quién ha dicho eso? El toro. El toro. No, no, no. No se va a pagarte ya. Tranquilo, no os preocupéis. Siempre dice el rocío de fe. Mira, es una caída. Sí, así tiene una caída. Vamos con una caída. Vamos a ver eso. Bueno, así lo sé. Mira. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Yo me encargo!
tras la foguera de Seneca Autobusos, con ese quinto premio, un peldañito por encima, se quedó la foguera de Sagrada Familia con una parodia de la mítica serie del equipo A, que se llamaba El Equipo F, Operación Fogueres, Patrimonio de la UNESCO, en el que, bueno, los cuatro ya conocidos protagonistas de este equipo de forajidos del equipo A intentaban ayudar a la presidenta de Federación a convencer a la comisaria de la UNESCO de que merecemos ser declaradas fiestas de patrimonio, de interés material, cultural, internacional y mundial. Pues la tarea no fue nada fácil, pero lo hicieron lo mejor que pudieron. Y además, con un aire también muy gaditano incluso. Hoy, después de muchos años, siguen queriendo volver a la feria. Si usted tiene un empleo y necesita profesionales para el decorado, quizá puedan montárselo en el equipo F. ¡Cucaracha! ¿Qué dices? ¡Burdo! ¡Que venía siguiéndome todo el rato así de grande! ¡Ay, que me lo pone!
Feria. ¡A la Feria! ¡Exposiciones! ¡A la Feria! ¡La Feria del Libro! ¡A la Feria! ¡Al año que viene el del Gigante! ¡A la Feria! ¡De Ayuntamiento! ¡A la Feria! ¡Y el nuevo albergue de Vagabundo! ¡A la Feria! Pues no, eso seguro que lo ponen en la Plaza Perdida. Para nosotros las hogueras son muy importantes. Es un ambiente muy sano. Hacemos amigos, muchas actividades, nos divertimos mucho. Aprendemos nuestras tradiciones y desde pequeñitos sabemos lo importante que son nuestras hogueras. Ah, muy bien, me lo voy a apuntar porque esto sí que es la gente que busca para un resto. ¿Qué actividades hacéis? Para los infantiles tenemos de todo. La acción de la bella infantil, la pasarela infantil, poder escenar infantil. Los películas infantiles y para las hogueras que no tienen bastante comisionado participan en unidad, que sea de los adultos y los infantiles juntos. Los dos infantiles y el Belén infantil. Nosotros somos el presente y el futuro de la fiesta. En definitiva, que los infantiles somos unos... ¡Fantillas! Aunque ha sido un día cargadito. Bueno, espero que este día haya sido de su agrado. Para ser domingo y haberme llevado una multa de la menetérita, pues tampoco he estado tan mal el día. ¿Eh? ¿Sí, cómo me quieres? No te pases, no te pases. Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha ido todo? Muy bien. Ha sido un día positivo. Bueno, pues con este plan terminamos el día. Y a mí no me se me ocurre decir más. La frase que siempre digo, me encanta que los planes salgan bien. Divertida obra de teatro dirigida por Quique Castelló, llegaba bajo la dirección de Dani Segovia Lalinde, la foguera de Port d'Alacant, que intentaba resolver el misterio del asesinato en el racó del Port. Toda una serie de personajes alocados, de situaciones de absurdo que nos hicieron reír de lo lindo y que merecieron el tercer premio y el premio al mejor actor de reparto para Gaby Martín Zarco Marín. Disfrutadlo. Inspirada en el éxito mundial, la función que sale mal. Pero a nosotros siempre nos sale. Como pueden ustedes comprobar, lo tenemos todo preparado. ¿Qué hacéis? Vamos por reanimar, que no os ha dado tiempo. 2 minutos y 40 segundos, no da tiempo seguro. Claro, en silencio. Es que nos vea el público. ¡Hostias! ¡Está lleno! Entrad disimuladamente, colocad y largaros. Empezamos bien la hora. ¡Vamos a cambiar de legado artístico!
sin llegar. Por culpa de la gran nevada que hay en el campo. Cuidado, inspector. Cuidado.
Pues ya estamos aquí de vuelta después de estos minutitos de publicidad. Nos habíamos quedado viendo a los tres obras de las que participaron en este certamen de teatro, el quinto, el cuarto y el tercer puesto, y llegamos a la parte más alta de la clasificación. El segundo premio y el premio Arturo Tres Áncoras fue para la foguera de Baver el Santigons con una obra titulada Cual se vol, foguera, de un corte muy muy tradicional, muy cercano al sainete de fogueres que todos conocemos, y escrita íntegramente en valenciano. Un gran trabajo de todas sus actrices y sus actores por plasmar ese sainete, y sobre todo especialmente a mí me encantó el trabajo de Beatriz en el papel de ese presidente. Una obra muy muy trabajada, de corte tradicional, que representaba pues lo que desgraciadamente pasa en muchos racós y en muchos vecindarios de fogueres. Que eso sería un bancal de roses. ¡Ja! Que no tendría un problema de interés. ¡Ja! ¡Ja! Que os veis, se mandaba empapar. Que si tú la naves a jugar, eres que buscaba. ¡Ja! 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 Mare, y si parlem del libret, que me faltarían fúries de tanta anuncio como en la de Burde del Comerç del District. ¡Ja! 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 I si parlem del tiret, ai, amic meu, que això aniria en canó. I tindria que fer per almenys tres sortes setmanals. Ha, 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 i re, ha! Es vaig enganyar bé. I la setmana passada, si el número va aixir, és perquè jo vaig posar el meu bolsillo. També i no estic disposat a fer una altra vegada. Sí, no em diguis això, home. Sí, o és a veure. Així que mira, com tota aquesta gent no baixa aquesta nit, veig que per les festes a Fontcalent. En Fontcalent has dit, en el territori, i estirat així, a lo llarg. I qui és el que deu? Home, deure, deure, deure tots. Però qui més deu? És el que fa temps que no seria bo entrar per així. Qui? Ets jo, va, tenia que ser d'ell. En raó fa sis mesos, que no ve a ninguna reunió. Però avui vindrà, perquè hi ha papiros. Bona nit a tots! Sí, ho he dit, si és que el conec més. Quanta tiempo se parte, Luisa Fernanda? I jo són els sofíos! És que no va vingut ningú encara. I, no sigues clara, explica't clara la mateixa, perquè fa sis mesos que no t'arribes per aquí. Mare, si jo de volta. Això és que esperen que t'expliquis. Sí, tu saps que per vindre d'aquí tinc que agarrar dos autobusos. Pues bé, tu no saps lo que tarda en pujar a la meva parada. I sempre, sempre falta. Sí, sí. Pues estic per a dir-te que costa molt creure-ho. Perquè sense anar-me junt, l'altre dia vaig llegir la informació que els autobusos estaven pujant a molta freqüència. Que pujen a molta freqüència? Ja, ja. Serà un prou del bitllet. Però que fes el servici... Sortés del 5 d'abril... Si m'hi veus. Espera, a veure, a veure, la meva. Sortés del 5 d'abril, 5.000 pesos... ¡Ponete! Sí! ¿Con qué no me les pagues? Pues com en ser, no és que no vol pagar. És que resulta que els diners me lo deu molts a mi. Però que no me les pagues, que espero o faci esta nit, no te lo puc pagar. Està clar. I si ella no ve, què? Jo, en què és el servicià? Pero tú me sabes, me llaves.
a tot el món. I com deia el cas, ha dit el retrat, ningú se mori i no pagui ni cremes. A propòsit, quan menys està parlant de lo que més? Mira, mira com digues més. Després de tot el que ha pago, que em deu 5.000 pesetes, em va dir que no me preocupara, que avui sense falta me les pagaria. Així que espero que vagi a la reunió, perquè si no jo no pague, jo no vaig a pagar. Jo no vaig a pagar. Y que no...
por último llegamos a la medalla de oro, los grandes triunfadores de la tarde que se alzaron con el primer premio y además con el premio al mejor actor principal para Fran Berenguer por esa magnífica interpretación del Ávaro Scrooge del cuento de Navidad de Dickens que todos conocemos, que ellos versionaron a un cuento de hogueras muy bien adaptado y con mucho mensaje y muy, muy, muy bien trabajado en todas sus escenas y en todos sus personajes. Un gran trabajo que mereció la valoración por parte de todo el jurado y que les hizo alzarse con el primer premio a los Fogueres de Rabassa. Desde aquí os dejamos ahora disfrutando con el primer premio y mandamos toda nuestra enhorabuena, todo nuestro agradecimiento a los Fogueres que hacen posible que este certamen siga vivo, que este certamen siga adelante. Desde aquí, ¡viva el teatro! ¡Vivan los Fogueres y enhorabuena a los premiados! Otra vez lo mismo de todos los años. Y cosas hogueras hay que exportar a Río Infernal. Y lo que es peor, que derroche de dinero, cantando a sus adefesios, y encima lo llaman monumento, y luego lo queman. ¡Ay! ¡Aparta de ahí los pasos! ¡Venga! ¡Aparta! Qué bien que ya está aquí, don Roque. Ya estaba yo padeciendo con el calor y haciendo la calle. ¿Qué haciendo? Pareciendo estoy yo, viendo que has equipado el ventilador, gastando energía sin que esté en casa. Pero usted sabe qué es lo que hace hoy. Pues te compras un abanico con el salario que para eso te pago. También tiene usted razón. Desde que me pagas el seguro más al mes por limpiarle sus oficinas, si me llega, me compraré un abanico. Buenos días, don Rafael. Somos de la Foguera Rabassa, del barrio, y veníamos a pedirte un donativo para las fiestas de este año. Pero ustedes ya saben que yo soy prestamista de profesión, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo le conoce, don Rafael. Pues mi profesión me impide dar dinero sin que se me devuelva y con intereses. Natural. Pues entonces no permita que la abuela me quede a deber tanto dinero. Sentiría tanto que se quedara sin monumentos, sin fondo y sin hoguera. Ustedes no querrían eso, ¿verdad? Naturalmente que no. Pues ¡hala! ¡Que tengan un buen día, señoras! ¡Hola, tío Rafael! ¡Qué alegría de verte! ¡No eres tú, tonto Lava, digo! ¡Pan Félix! ¿A qué? ¡Tantas voces y tantas palientos! ¿Y la alegría? ¡Chuminas! Mira, tío, he tenido unas bremas y una coca andolina recién sacada del horno. Mira, mismo bueno. ¡Ah, mamoras! Pero, tío, las calles están llenas de monumentos. La música inunda la ciudad. ¡Los pies se te van detrás! ¡A ti no que se te vas a esa cabeza de molino que siempre has tenido! ¡Anda, quita que tengo muchas cosas que hacer! Mira, tío, mañana es mi santo y he venido a invitarte a comer por la familia. Aprovechando que es fiesta y los remedios tendrá libre. ¿Fiesta? ¿Libre? ¡No estás fea! Anda, coge tu té, coca tu prueba, tu invitación y tira, tira al infierno. ¡Hombre! De todos modos, felices hogueras, tío Rafael. Pero, efectivo, ¿dónde estás? Esa expresión tan pasada de moda y sin gracia científica de Mone Mone que incluso diría que se... ¡No, tan fuerte! ¿Tanto cambiado de que conoces? Pues, sinceramente, Mone Mone, no estás en tu mejor momento. No debo tener una desagradable pesadilla. No soy ninguna pesadilla. Soy tan real como tú. Pues, han perdido un poquito de color, la gente. Y han perdido ese carácter tuyo tan rácano y tan antipático. Nunca tuviste ningún reparo en estafar a todo el mundo. Cuanto más vulnerable, mejor. Asociaciones benéficas, ancianos a los que administraba sus bienes, discapacitados. Así es. Y me arrepiento tanto de haber sido así. Ahora me veo obligado a cargar con todo esto para toda la eternidad. Morir, hijo. Solo. Y sin ningún amigo. Nadie vino a mi funeral. Ni siquiera tú. Y tampoco me esperaba nadie amando al otro lado del túnel. Nunca fuimos amigos, bien lo sabes.
Solo nos unía por el dinero que mata a Perón. Es verdad, pero aún estás a tiempo de salvar tu alma, Perón. ¡No me llames Perón! ¡Sabes que nunca me gustó! ¡Te jorobas! Soy un ente incorpóreo y no puedes hacerme nada. ¡Ya, na, 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 na! Escúchame bien, Perón. En la noche de la víspera de San Juan, vendrán a visitarte tres espíritus. De tu actitud depende que te conviertas en lo que ves hoy aquí en mí. Avisado estás, Carnaval. ¿Carnaval? ¡Espera que eres el vaso de leche y te vas a enterar! ¡Soy el fantasma de las hogueras pasadas! ¡Depúrame! ¡A que cambie una leche sin lactosa! ¡La de siempre me hace ver visiones! ¡Al lío, papel de la muerte! ¿Vamos a hacer un pequeño viaje a tu pasado? ¿A mi pasado? ¿Y cómo vamos a viajar? ¡En la máquina del tiempo! ¡No puede ser! ¡La niña no puede haber muerto! ¡Pequeña! ¡Se
secundaria sin nadie que la llore. Espíritu. Tuya, la fe de pelón de caja fuerte, el hombre más rico del cementerio. ¿Ese ruido? ¡No es ruido! ¡Es música para mis oídos! ¡Es el día de San Juan y no estoy soñando! ¡Estoy a tiempo de enmendarlo todo! ¡Gracias, espíritu de las abejas! ¡Oh, día! Iré a cenar a casa de mi sobrino, ¿eh? Y luego vendré